El jaguar símbolo de América, una expo que se está exponiendo, valga la redundancia, acá en el complejo museográfico, me llama mucho la atención esto que tiene que ver el jaguar con el grabado y con los artistas plásticos. Y por eso vengo a hablar con Fernanda Jara, que es una de las artistas que está exponiendo en esta exposición, que tengo entendido que es internacional. ¿Cómo andás, Fernanda? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, todo muy Gracias, bien. gracias. Sí, como decís, es una muestra internacional. Bien, ¿y involucra qué, por ejemplo? Cuando decís internacional, ¿qué estamos hablando? ¿De cuántos países? Estamos hablando de dos, cuatro, seis, ocho países. 8 países. Además Ocho de países. Argentina. Argentina, Brasil, México, Perú. Las estoy mirando porque no me quiero olvidar Está nunca de bien, está ninguno. bien, está Perú, bien. Uruguay, España, Argentina, Colombia y Nicaragua. Ah, buenísimo. ¿Y Y tenemos al mismo un tiempo invitado de o nombre. no? ¿Cómo? ¿Es al mismo tiempo o no? Bueno, tiene una particularidad esta muestra, iba a estar antes de la pandemia. Por Sí. ejemplo, las estampas de Nicaragua, Argentina, por una cuestión de pandemia, no llegaron nunca, o sea, no vamos a poder ver las estampas, pero en otros países sí ha llegado. Ajá. Esto se venía creando antes de la pandemia. Fue una propuesta hecha desde México de invitar a los distintos países y darle visibilidad a la problemática de la extinción del jaguar, Claro. básicamente. En algunos países de América se han extinguido y en otros, bueno, como nosotros, está ahí en el riesgo de extinción. Entonces era una forma de darle visibilidad. Y se eligió el grabado porque el que propone esto es un grabador mexicano y decide invitar a grabadores de distintos países. Bueno, tengo la suerte y la alegría de formar parte de esta muestra. Y bueno, y cada grabador hacía 10 estampas y esas 10 estampas se iban a cada país para formar esta muestra que es itinerante, que se va a ir mostrando, por ejemplo, acá en Argentina, en distintos lugares. Y así sucesivamente está pasando en otros países, como Uruguay, como México, como Perú. Y bueno, y cada uno le da su difusión desde su lugar. O sea, a ver si te entendí. Los grabados se muestran en Argentina, en Giles y en otros lugares. Después van a otro país y después van a otro país. ¿O son otras muestras de la misma temática que se muestran en otros países, los que vos dijiste, Brasil, México, esto? Claro. Yo hice, para dar un ejemplo, ¿no? Yo como participante y así cada participante, yo hice 10 estampas de grabado, Ah, bien. una quedó en Argentina, una se fue a Perú, otra se Ah. fue para Perú y así. Entonces, cada país tiene la misma muestra, Mirá vos. exactamente la misma. Entonces, cada país decide difundir, bueno, y va encontrando lugares donde difundir. Yo agradezco muchísimo porque Giles siempre me abre las puertas y para mí es maravilloso que esté en Chile. Bueno, vimos también algo no, que novedoso, por lo menos a mí me llamó la atención, ¿no? Que es un video de presentación del complejo museográfico donde está inserto un jaguar, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Está muy bueno esto. ¿Cómo se hace? ¿Qué técnica usaron para esto? ¿Tenés idea? Es algo que por suerte está al alcance de todos, así que si quieren ir a visitar la muestra y tienen un teléfono más o menos nuevito, que respalde el software, es una aplicación de Google. O sea, Ah. está vos pones la palabra animal Sí. seguido de la palabra jaguar, lo pones en el buscador y te aparece una imagen de jaguar y dice abajo, chiquitito en azul, ver en 3D. Entonces vos lo podés poner en ese espacio. Es genial, es Mirá vos. genial. Bueno, es una forma en la que nosotros decidimos darle difusión y poder darle un poco de movimiento, ¿no? No, no, Más no, allá pero y de atracción. es un recurso excelente, porque te llama mucho la atención, ¿no? Te juro, la Es primera vez que genial. lo vi, digo, ¿qué? Pues llevaron un jaguar al museográfico. No, es que aparte de mis propios colegas y amigos que participamos, es la primera vez que lo hacemos. Ya estuvo en Quilmes la muestra. Sí. Entonces, claro, cuando lo vieron me dijeron, ¿cómo lo hiciste? Qué bueno que está. Así que nada, fue genial el De recurso. verdad que está muy Y bueno.
porque también le da dinamismo. Sí. Porque me invita a otras personas que quizás no desconozcan también de cómo es el jaguar, invita a conocerlo y experimentar. Está buenísimo, sí. ¿Qué vamos a ver en la muestra? ¿Qué tipo de grabados hay? ¿Están los tuyos y de cuántos artistas más? Son más de 60 grabados. Ah, la pucha. No tengo el conteo exacto. Justo antes de esto estaba contabilizando y no llegué a terminar, pero son más de 60. Van a encontrar grabados de distinto tipo y con distintas visiones, ¿no? O sea, hay gente que hay grabadores que decidieron poner como importante la cuestión de que está desapareciendo, sí. Hay otros que decidieron ponerlo en un contexto más amigable o con mucho más color. Y después, bueno, tienes, hay de todo, hay xilografía, aguas fuertes, aguas tintas. En el grabado hay mucho, aclaro esto porque si alguien no conoce, en el grabado hay muchas técnicas y varían. Y bueno, acá se pueden ver las xilografías, que es el trabajo sobre la madera, el agua fuerte, el agua tinta sobre chapas, después hay fotograbado, que son técnicas mucho más novedosas, hay un montón de serigrafía. Mirá qué bueno. Y está re bueno esto de que el arte se involucre también con esto del proteccionismo, ¿no? Que haya ahí una simbiosis de las dos cosas, porque realmente la protección de la fauna silvestre es algo preocupante en todo el mundo, toda América, ¿no? Que están desapareciendo un montón de especies y está bueno que ustedes se involucren en esto. Sí, sí, el arte, bueno, está buenísimo eso, el arte como recurso para poder visibilizar. Es como una de las herramientas que nosotros tenemos los artistas. O sea, justamente eso, poder, es por medio del arte darle visibilidad a algo. Hoy, por ejemplo, veía lo de los incendios en Entre Ríos y también en Corrientes, digo, y decía, qué pena, porque estamos luchando como en pos de algo y pasa otra cosa y siempre estamos ahí, nada, dañando la naturaleza y queriendo de alguna forma rescatarla. No sé a dónde apuntar, llegará todo, pero bueno, la idea del arte y poder visibilizarlo y poder hacer consciente este cuidado con la fauna autóctona de toda nuestra América, ¿no? ¿Es la primera vez que te toca a vos participar de una muestra así, temática? Es la primera vez que me... Sí, es la primera vez. Y así de colectiva e internacional. He participado en otras muestras internacionales, pero de forma individual. De esta forma colectiva es la primera vez. Y contame, fue la verdad que fue genial. Sí, contame, ¿cómo te inspiraste en hacer tus grabados? ¿Estuviste viendo bibliografía sobre el jaguar y noticias sobre sobre su situación? ¿Cómo te inspiraste para hacer esto? Sí, fui mirando, bueno, imágenes, distintas imágenes, muchísimas. Me fui interiorizando de cómo era y cómo es su hábitat, qué necesita. Yo me lo imaginaba, por ejemplo, una de las cosas que descubrí y no lo sabía, es un animal que si bien es terrestre, le gusta muchísimo el agua y pasa mucho tiempo en el agua. Mirá. Entonces también las sequías y esto lo va llevando a otros lugares y lo va desplazando. Y bueno, fui buscando y me quedé con una imagen que decidí y elegí propicia, como descansando en el verde, ¿no? Y bueno, trabajé en una técnica que se llama agua fuerte, que ajá, es una chapa quemada en ácido, que lo que quema el ácido queda en hueco, y lo que no queda en relieve. Entonces los huecos los entinto con tinta de grabado, así, a la pupé se llama, así con la mano y un poquito de tinta y, sí, y una esponja, eso en el hueco. Y donde está el relieve se pasa un rodillo con tinta. Y después se pasa por la prensa y se imprime. Y ahí sale el grabado. Vos lo contás tan simple, pero la verdad que no, parece que no es simple. ¿No?
No, no, no es simple. No, aparte no es simple, hay que tener conocimientos de cuánto tiempo dejarlo en el ácido, de cómo preparar el ácido, de qué manera de poner la tinta, de que la hoja no se ensucie. Claro. Porque vos imaginate que los grabadores tenemos las manos todo el tiempo entintadas y sucias, pero cuando vamos a imprimir, el papel tiene que quedar inmaculado. Claro. Entonces, no, es un juego peligroso. Sí, y muy divertido. Bueno, te quiero Bueno. agradecer esto. Vamos a decir a la gente que la muestra ya está, ya se puede ir a visitar. O se inaugura el 18, pará, dice acá. 18 a las 7 y media. Ya se puede visitar, ya Pero la... podés pasar por el museo y visitarla de 8 a 20 horas. Bien. Mañana, viernes, hacemos la inauguración como oficial, donde Ah, vamos a bárbaro. estar yo y otros artistas que pertenecen a la muestra. Y bueno, y todos los que quieran venir a la inauguración serán muy bienvenidos. Ya lo creo. Es a las 19:30 horas. Mañana 19:30 horas en el complejo museográfico. Después para visitarla, lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados, domingos y feriados con reserva previa, dice, el flyer. La Y va a única estar duda que hasta el 28. tengo, la única duda que tengo es si mañana van a estar los jaguares. Los vamos a poner, vamos a intentar de que estén. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tratar de que estén. Sí, la idea es que esté ahí y que podamos sacarnos fotos, que esté ahí, así que sería genial. Sería genial. Fernanda, gracias por esto, ¿eh? Te mandamos un beso grande y felicitaciones. Muchas gracias, un beso y que tengan lindo día. Gracias. Chau, chau.